de víctimas de una devastadora serie de 12 tornados que dejan al menos 23 personas muertas. Entre las víctimas hay niños, la mayoría del condado Lee, y al menos 12 de esas muertes ocurrieron en un área no mayor a 6 millas. Estamos hablando en el sur de la ciudad de Opelika. Las autoridades tratan de establecer la cifra de heridos, muchos de los cuales fueron llevados a hospitales. Armando Hernández, un niño de solo 6 añitos de edad, está entre los fallecidos de los tornados. Sus seres queridos lo llamaban AJ, por sus siglas en inglés. Ese pequeño se separó de su madre cuando un tornado tocó tierra en Beauregard. Su madre, Kayla Melton, había compartido ese mensaje a través de su cuenta de Facebook para hallar a su hijo y dice: por favor, busquen a mi bebé, tiene 6 años, su nombre es Armando Hernández, le dicen AJ, fue visto por última vez en Lee Road 38, ayúdenme a encontrarlo, por favor. Pues fíjate, Pamela, que después de este mensaje, de esta petición de ayuda a todas las personas que eran residentes de la zona, la madre no se volvió a comunicar, sino que fue una tía la que lamentablemente en las redes sociales comunicó la lamentable pérdida de este pequeño. Descanse en paz. Ahora bien, justamente bajo el hashtag tornado, los usuarios de redes no han parado de compartir las impresionantes imágenes del panorama de destrucción en sus ciudades. Ahí estamos viendo este primer video que muestra la devastación en la ciudad de Beauregard, una de las zonas más destruidas de Alabama. Increíble. Un panorama desolador. También vemos más imágenes de destrucción. En este video vemos los daños causados por el tornado en una calle, y también otro usuario compartió imágenes de paramédicos y socorristas, como pueden apreciar, asistiendo a las comunidades tras el paso de estas tormentas. Bien, pues para conocer de primera mano más sobre esta tragedia, si te parece, nos vamos a conectar con Andrés Quiñones, quien está en Smith Station, el condado Lee, en Alabama. Adelante, te escuchamos. Estamos aquí en la ciudad de Smith Station. Esto es en el condado de Lee, donde el tornado pegó más fuerte. O sea, podemos ver en las imágenes donde se impactó más en las casas que han quedado, podemos decir que casi totalmente destruidas. En ciertos sectores las casas fueron totalmente destruidas. Hasta el momento se han reportado 23 muertos, de los cuales dos son menores de edad, un niño de apellido Hernández, que ha sido reportado de 6 años, y hay una niña de 8 años de edad que también se dice que perdió la vida. De estos 23 personas reportadas en este siniestro de supermano aquí en Alabama, y que también impactó por el área de Columbus en Georgia, en donde también pasó este tornado, y hacia el lado de LaGrange también. Esto ya hablando de Georgia. Pero aquí en Alabama es donde es lo más fuerte que se ha dado, lo más, digamos, peligroso. Se dice que fueron vientos de más de 100 millas por hora, unos 160, 170 kilómetros por hora, y en la escala de F3, una escala bastante alta en estos tornados. Se espera que en las próximas horas, lastimosamente, se dice que pueden haber más muertos, ya que se están haciendo los controles de búsqueda, están utilizando hasta drones con detectores de calor para ver si hay más personas en todos estos escombros que se están moviendo. Sigan ustedes allá en el estudio, más adelante venimos con más. Así es, muchísimas gracias, Andrés, por ese reporte. Vamos a estar muy pendientes, como bien...